Ella, un abrazo. Igualmente, José. ¿Qué pasa, Lisardo? ¿Va a cantar usted también aquí? Hoy se tropezan todos. Bueno, cantar, ¿cómo voy a cantar? Tenía un médico, tenía un dolor de barriga de estar empachado, no aguanto. No, estas festas, comer tanto por no es muy bueno. Como un animal ahora. Espera un minuto que estemos un médico y después ya vamos a consultar. Siempre tengo que esperar, ¿eh? Bueno, perdón, ¿eh? Bueno. Oiga, ¿qué? Marcho lo pasa al médico. O mejor déjase para último. Pero cantar a xiña. Peña, cantaremos, trataremos de cantar a xiña, aunque dure. Bueno, esa pancholiña. Doctor, por favor, aténdanos. A ver, que pase o señor Lizardo, que total é o único que ven. Pase por dentro. Ay. Muy buena, doctor Bellino. Muy buena, señor Lizardo. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo andamos? Ando yo bastante mal, ¿eh? Bueno, como siempre. Pues siéntese logo, me. Siéntese ahí. Bueno, pues vamos a ver entonces. ¿Qué é o que lle pasa? Dígame. Levo dos días dolor de barriga que non aguanto. Dolor de barriga. Estes días, tanta cena navideña, tanta festa na casa. No, claro. Os cadras de dim un chisquiño comendo. Claro, con certeza. Usted o que lle digo, ni caso. E pois claro, depois ven aquí queixarse. Pois que non aguanta son eu. Vale, claro. Claro. Eu sempre lle fundo bo dente. Claro que foi de bo dente. E depois arriba a miña muller é unha exagerada. Se somos 20 para comer, fai comida para 50. Claro. Claro, ela cociña ben, eu tamén me sabe, dame pena tiralo. Comín como un animal, non sei se non estarei algo empachado. Vamos a ver, señor Lizardo, aquí os diagnósticos fago seu, que son médico para orindo son eu, Bueno, non bueno, se enfado tampouco. Me enfado, pero é así. Bueno, pois mire, non se preocupe, que eso non creo que lle sea nada, pero bueno. Ojalá. Oi, ué, que tal pola casa? Viñaron os rapaces estes días, o que está en Suiza, por aí? Sí, viñeron todos, gracias a Dios. Bueno, home, estes días teño unha tropa na casa, e a casa non se dá andado ali con tanta xento. É, que tal? Como andan todos? Ben, ou? Bueno, andando, neto, máis novo, anda todos callolao. Que eu que a bicicleta é un traste do carajo, non para. Bueno, son cousas de rapaces que lle vai facer. Son, home, son. Pero hai unha cousa, agora que estamos falando da familia, voulle facer unha pregunta. Sempre tuve unha curiosidade. Ustedes como carajo van na casa para se axeitar? Porque tanta xente... Usted tiña... Eran 14 fillos, non era? Teño 14, teño os declaraos. Se cadra ainda anda por ali, eu non é nombre doutro. Claro. Pode ser. Pois por eso lle digo. Ainda máis ao meu favor. Tanta xente pasa a acomodar na casa. Dior mío, usted tira unha casa como un pazo de grande, porque senón a ver onde se meten todos. Bueno, chaparrachar como un pazo. Claro, moita xente. Tiño unha casa normal, carajo, ela non ten estado ali. Xame, pero que... Bueno, pois hai que se arreglar, hai que se organizar como un pod, entende? Claro, claro. Case organizarse. Sí, sí, no, hai ten... Nos, por exemplo, no salón, nos para ver a televisión, non temos un sofá como ten a maioría da xente. Ai, non. Ela comprou un banco grande, claro, tanta xente. Bueno, chaparrachar, que banco. Non. Fomos un día o mai la muller ao Ikea, compramos unha grada, como esa que ten aí o galloso. Non é tan grande, pero así ven todos a televisión. Ah, claro, non está mal, eu da grada, señor. Hai que inventar, non? Ahora que estamos, mira outra cousa, vamos a ver, eu vexo por min, nos na casa só somos 4, e timos 2 cuartos de baño. E ainda así a todas as mañas, sabes, para ir ao baño sempre hai galeos para entrar no baño. Usted que a tropa que ten eso, eso será un circo ás mañas. Digo eu. Ten 2 cuartos de baño porque é de boa casa. Non, me espero. Nos temos un e arreglámonos, é logo que ximos fazer. Xa, pero como fan? Hai que organizarse, entende? Claro, claro. O importante é a organización. Sí. Na nosa casa, por exemplo, as duchas son contadas. Como? Duchas, que é iso das duchas contadas? Duchas contadas? Sí. Duchas un e conta yo aos outros, carai. Bueno, bueno. Aí va a apuntar os dois. Tamén, diarme. Haga andar ben lavadros na casa, man. Haga andar lavadros de carajo. Andase como se pode, doctor Bellino, non como se quere. Claro que se anda como se pode, pero vamos a ver, non me tomo mal o que lle vou dicir. Pero é que tamén usted, home, tiña que haber mirado a forma de non ter tantos fillos. Eso merda unha casa parece que tenga unha granxa, dios mío. Xa, home, tiña que haber mirado, pero... Home, a miña muller sempre foi moi guapa, e eu era dañado. Eu onde puña ollo, puña a bala. Un semental, bueno, cuidado. Eu penso que a culpa era dela porque... Miña muller sempre foi de embarazo fácil. Embarazo fácil? Eu algunha hora penso que chegaba á casa de traballar, colgaba a chaqueta no perchero e xa quedaba preñada, cara. Bueno, 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 alabai. Era moito. Non será pa tanto, digo eu. Xa. Pero vamos a ver, anca a súa muller fora de embarazo fácil, usted tamén teria algo de culpa neso ou embarazábase sola, ela? Home, algo de culpa teria. Home, digo eu. Claro. Pero mira unha cousa... Dígame. Que lle vou dicir eu? Sí. Vai-me mirar a barriga ou imos estar de chachar hasta o ano que ven? Ah, sí, perdón. Ahora xa non lle falta moito, pero a barriga doi, mamín, coste lle doi nada, carai. Pero... Perdóname, perdóname. Poñémonos ao conto e foise má cabeza. Bueno, vamos a ver. A ver, díxome usted que comera moito e que lle doi ahora a barriga, verdad? Sí. Vale, moi ben.
Fixo de bien tres días. Se... Fixen de pastor no Belén. ¡Oh, carajo, hombre! Se fixo de bien. Se fue a bater, hombre, se evacuou. Ah, no. Pastor, desde el lunes no volví a baño. Estoy que revento. Ostras, me creo que estará desde el lunes, Dios mío. Bueno, pues... No hace falta mirarle nada, ¿eh? Ay, no. Nah. Usted que tenga un pacho como un cabal, hombre. Se lo digo yo. Si dicen yo antes, carajo, no hace falta ser médico, ¿no? Bueno, sí, es eso. Bueno, pues mire, voy a... Yo qué sé. Voy a recetar un supositorio de glicerina. ¡Ca! Aquí habla... No. Un supositorio no mordé. Póngase aquí a que de hecho de él, ¿eh? Supositorios a mí no mordé jamás. Pero baixo... Tome usted si quiere. Vale, pero baixo bastón, hombre. Deme otra cosa. Que pare quieto con bastón, hombre. No se ponga así, hombre. Bueno, me doy otra cosa. Doy... Vale, yo un xarabe. Volará. Xarabe. Bueno, pues mire. Está de casualidad. Me tengo aquí una muestra que me trae un viajante. Casualidad, cara. Está allí de Satrancón. De Satrancón. Claro. Un hombre se di algo. Cuidado, este xarabe va muy bien. Esto a llegar a casa, toma usted una cucharilla, pero no una cucharilla pequeña de extra del café, porque este xarabe hay que tirar cuidado. ¿Qué fai? ¿Qué fai, hombre? ¿Pero qué fai? ¿Qué? Pero, estoy diciendo que solo una cucharada me no manda medio bote. Pero este es un animal. Curado. Este es un animal. Ay, bueno, ahora ya fue. Ahora, ahora ya fue. Pero esto cuidado, que está de efecto rápido, Bueno, chaparracha. Bueno, yo aviso, rápido de usted. Yo aviso. Usted es rápido de bolsas. Bueno, alá usted va. Mire, ma, yo que lle debo antes, mire. Ten más contas. Hombre, ainda voy a que falou acaso. Pues mire, está ya acabando ano. Ya tengo aquí una conta bonita, Bueno, mire, debe, débeme 4 consultas, más a 12, más 100 euros que lle prestei o día que dixo. Que dixo que lle arderá a casa. Ardeu, mo, no me veo queimado. Sí, ardeu, hombre, ardeu. Bueno, pues débeme para unos 500 euros, ¿Cuánto dio? 500 euros. Ah, pensé que era más. Bueno, pues no se preocupe, apúnteme yo 12 también, que se le pasará ahí por ano que venga. Tampoco... Ten. Alá, usted. Ahora... Cuidado. Paga como veis, pero... Mire, no se engañe. O ano empieza ya pasado mañana, Bueno, chaparrachá, yo sé que empieza mañana. Bueno. Pero acabar no acaba hasta dentro de un ano. Así que esté tranquilo que... Señor, dame paciencia para aguantar. Rayo. ¿Qué pasó? ¿Qué voy? ¡Uy! ¡Ah! ¡Marcho! ¡Trabajo xarabe, señor Lizardo! ¿Qué pasa, Lizardo? ¿Por qué va corriendo? ¡Oh, no me cago!